Esta semana la Cámara de Diputados realizó una sesión solemne por el 45 aniversario de la Universidad Autónoma Metropolitana. El Pleno conmemoró el Día Internacional de los Derechos Humanos. Se discutió la minuta en materia de fuero constitucional de vuelta por el Senado. También se discutieron y aprobaron diversas reformas y dictámenes relativos a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y de las Comisiones de Gobernación y Población, y de régimen, reglamentos y prácticas parlamentarias. De esto, y de la participación en tribuna de los hablantes de nuestras lenguas originarias, la le hablaremos a lo largo de este programa. Bienvenidos, esto es Parlamento Abierto. El pasado martes 10 de diciembre, el Pleno de la Cámara de Diputados celebró una sesión solemne con motivo de la conmemoración del 45 aniversario de la fundación de la Universidad Autónoma Metropolitana. Al hacer uso de la tribuna, su rector, Eduardo Peñalosa Castro, agradeció que este órgano de representación popular creyera firmemente que, con la aprobación de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma Metropolitana, en diciembre de 1973, y su entrada en vigor el primero de enero de 1974, se daba respuesta a la necesidad de una oferta de educación superior más amplia para el Valle de México. De esta forma, la nación nos confirió la responsabilidad de propiciar que el pensamiento crítico, el desarrollo de ciencia, tecnología e innovación con perspectiva social, así como la expresión humanista y la creación artística, florecieran haciendo de la UAM una institución fundamental. Asimismo, afirmó que ser reconocida como una de las universidades más importantes de la región obliga a la institución a mirar hacia el futuro y vislumbrar los desafíos que enfrentará en el mediano plazo, particularmente el entorno en el que la sociedad mexicana padece grandes desigualdades y demanda un sistema educativo capaz de enfrentar con equidad los retos impuestos por su tamaño y complejidad. A 45 años de fundación, la UAM es una universidad consolidada, donde confluyen con pluralidad e inclusión en plena libertad las voluntades, las voluntades de su gran comunidad. Profesoras y profesores con la vocación de guiar al nuevo talento, de generar nuevo conocimiento y de innovar en los procesos docentes. Alumnas y alumnos comprometidos con su formación profesional y egresados con capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos y el potencial para mejorar la realidad colectiva. Como institución de educación superior federal, pública y autónoma, la UAM reafirma como un elemento de cambio en el país esta convicción que tenemos por ser una universidad de calidad y por tener una alta responsabilidad social. Posteriormente, los grupos parlamentarios hicieron uso de la palabra para reconocer el papel que la UAM ha desempeñado en la educación superior en nuestro país, a la par de reconocer los logros conseguidos hasta hoy en el campo de la investigación. Con fecha de nacimiento, primero de enero de 1974, Tuvimos la fortuna de contar con la concepción de connotados miembros de la comunidad científica, humanista y cultural de México, quienes arraigaron un principio que hasta hoy en día da sustento como universidad, el compromiso con la sociedad. Ese ha sido el pilar que ha guiado el quehacer académico de la UAM desde entonces y hoy pone a nuestro país a la vanguardia de la labor científica en nuestro continente. Hablar de la UAM. Es sinónimo de compromiso institucional por estar profundamente ligada al entorno social y humano. Esto es así por desarrollarse siempre sobre los más altos estándares y a la vanguardia, en constante investigación y reinvención en la educación superior. Creemos y coincidimos firmemente en su vocación humanística, en sus esfuerzos por encontrar alternativas y caminos posibles para la libertad, reales, viables y sustentables tan indispensables para México como una visión histórica, con una misión para que logremos avanzar juntos ante la grave desigualdad que ha conllevado lastres sociales profundos. También se señaló su vocación popular, su compromiso con la sustentabilidad y del papel fundamental en el desarrollo y transformación de sus estudiantes. La UAM constituye un modelo que tiene el reconocimiento internacional por su nivel académico, pues es un espacio donde el conocimiento es libre y sus estudiantes tienen una clara motivación para respaldarla. La UAM ha dado lo mejor de sí, ha entregado lo más valioso, ha formado generaciones de jóvenes mexicanos y mexicanas con una excelencia académica y es sin duda una de las universidades de las que el pueblo de México, que con sus impuestos, con su trabajo y con sus esfuerzos la financia, puede sentirse orgulloso. La UAM forma parte del legado institucional del siglo XX mexicano, un legado del que todos podemos sentirnos orgullosos y del que debemos comprometernos a defender. Es una institución de alta calidad cuya fundación obedeció a una visión de largo plazo sobre las necesidades educativas de la sociedad mexicana. Finalmente, se reconoció su excelencia académica, que la ha convertido a nivel nacional e internacional en una de las universidades públicas más importantes. Es una de las universidades más grandes de México, no solo por su tamaño o por su matrícula, sino por la excelencia alcanzada en estos 45 años de vida, tanto en el desempeño de sus profesionistas integrados al campo laboral, como en las investigaciones científicas y en rendimiento de sus egresados, que han contribuido y lo siguen haciendo con el desarrollo nacional. Su diseño es único. Las universidades, las unidades que se establecieron se encuentran en barrios prehispánicos populares, como Iztapalapas, Capotzalco, Xochimilco, Cuajimalpa y Lerma. El animal distintivo es la pantera onca, también conocida como el jaguar negro. Sin duda, un encuentro entre tradiciones y ciencia. Nos complace poderles recibir este día en el marco de la sesión solemne por su aniversario número 45 y poder decir con orgullo que desde su fundación hasta la posteridad, la Universidad Autónoma Metropolitana sigue y seguirá siendo una casa abierta al tiempo. Muchas gracias y muchas felicidades. También se aprobó reformar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia con el objetivo de fortalecer los mecanismos de alerta de género y mejorar su efectividad. En lo particular, se aceptó con 438 votos la reserva al artículo 23 bis para establecer que corresponderá a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres formar el comité de selección. El documento obtuvo 450 votos a favor y fue enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales. Veamos qué dijeron las legisladoras. La diputada de Morena y presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Wendy Briceño Zuluaga, precisó que en nuestro país nueve mujeres son asesinadas cada día. Dentro de nuestras aportaciones al dictamen se plantea articular entre autoridades de todos los órdenes de gobierno y, entre, y en todos los poderes de la Unión para hacerle frente a la emergencia. Durante todo el proceso del mecanismo de alerta de violencia de género, se reconocerá y garantizará la participación activa de los organismos y organizaciones solicitantes, mejorar la difusión una vez declarada la alerta, investigar todas las violaciones a derechos humanos vinculadas a la violencia feminicida, sancionar a los responsables y reparar el daño. Verónica Sobrado Rodríguez, del Partido Acción Nacional, afirmó que es indispensable aprobar este dictamen porque el país demanda alzar la voz para que no haya ni una muerta más por razones de género. Asimismo, establece un comité de expertas en derechos humanos, justicia, perspectiva de género, sociología y antropología, que darán seguimiento a las alertas de género. Queda claro que sin recursos la puesta en marcha de estas acciones solo son buenos deseos. La diputada del PRI, Anilú Ingram Ballines, reafirmó su compromiso para colaborar desde el Poder Legislativo para poner fin a los feminicidios. Con el objetivo de que los actores se coordinen de forma más adecuada, así como la ciudadanía conozca a la brevedad su emisión y con ello las autoridades federales, estatales y municipales encauzarán y orientarán sus políticas públicas con una perspectiva de género. Marta Huerta Hernández, diputada del Partido del Trabajo, apoyó el dictamen porque agilizará y mejorará el instrumento en contra de la violencia de género. Dimos un paso importante al añadir el concepto de la debida diligencia, que pugna por obligar a las y los servidores públicos a actuar con prontitud, para que nos brinden respuestas de manera eficaz oportuna y responsable. De Movimiento Ciudadano, la diputada Fabiola Loya Hernández dijo que casi dos millones de mujeres fueron sometidas a intimidación, hostigamiento, acoso o abuso sexual. La situación actual de violencia de género nos exige redoblar esfuerzos para que ser mujer en este país deje de significar vivir en riesgo, con miedo y en total desventaja. Por este motivo, el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano votaremos a favor de este dictamen. La legisladora Olga Patricia Sosa Ruiz, del Partido Encuentro Social, expresó que con este dictamen se busca un México en el que el derecho a vivir en un lugar libre de violencia para las mujeres sea posible y se cierra el paso a la impunidad. Durante los primeros 10 meses del 2019... 3.142 mujeres fueron asesinadas en México, mujeres que tuvieron sueños y esperanzas y que por ellas todos y todas nosotras estamos obligados a imaginar y construir un mejor país. Para concluir, la legisladora Guadalupe Almaguer Pardo del PRD mencionó que la reforma es un gran avance, pero dependerá de las instituciones gubernamentales que funcione correctamente. Si éstas se comprometen en los hechos a cumplir para erradicar la violencia. Para que la alerta pueda ser una herramienta útil para poner fin al avance de la violencia que hoy vivimos las mujeres mexicanas. Con estos cambios, esperemos que en los hechos de la, las casas de justicia sean funcionales, que se logre tener un grupo de expertas que tengan la convicción y las herramientas necesarias con presupuesto para dar el seguimiento correspondiente. Durante la sesión ordinaria del martes 10 de diciembre, el Pleno de la Cámara de Diputados recordó que en la misma fecha, pero en el año de 1948, la Asamblea General de Naciones Unidas realizó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por lo que desde ese entonces esta fecha se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos. Las y los legisladores hablaron al respecto. La diputada del Partido Verde Ecologista de México, Lilia Villafuerte Zavala, señaló que esta conmemoración ha servido de referente para el desarrollo de los derechos fundamentales y para la progresividad de los valores mínimos que deben ser respetados. Sin duda alguna, la humanidad ha registrado grandes avances en materia de derecho y libertades pero se siguen presentando casos de violaciones graves que resultan inadmisibles en una sociedad caracterizada por su potencial de desarrollo. El Valorena Torres Díaz, diputada del Partido Encuentro Social, aseguró que en el marco de esta conmemoración debemos meditar por nuestras acciones y hablar de justicia, ya que muchas personas carecen de ella. Hoy se cumplen los primeros 71 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sus repercusiones son importantes en el derecho que nos hermana y nos alimenta en la labor de estirpar los extremismos de la pobreza, violencia y la desigualdad y la pesadilla de la injusticia. La diputada del PRD y secretaria de la mesa directiva, Mónica Bautista Rodríguez, señaló que el Día Internacional de los Derechos Humanos da la oportunidad de renovar el espíritu de la larga lucha de la humanidad por los derechos, la dignidad y la movilización en contra de viejos desafíos que se reflejan en forma de pobreza y desigualdad. Violencia, exclusión y discriminación. Tras la culminación de la Segunda Guerra Mundial en 1945, 51 países fundaron la Organización de las Naciones Unidas con el fin de mantener y consolidar la paz mundial. Fue el 10 de diciembre de 1948 en la ciudad de París, Francia, que la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 217A, recogió en los 30 artículos que la conforman los derechos humanos considerados básicos. La diputada de Movimiento Ciudadano, Keila Abigail Q. Escalante, señaló que es una pena que se siga discriminando a los adultos mayores, a las personas con discapacidad por su orientación sexual, su credo u otros. En México, casi finalizando ya el año 2019, Aún seguimos hablando de actos de discriminación por diversos motivos. La discriminación a los adultos mayores, a las personas con discapacidad, por su orientación sexual, por su credo y muchos otros motivos. Aún tenemos deudas en este ámbito. La diputada del Partido del Trabajo y presidenta de la Comisión de Seguridad Social, Mari Carmen Bernal Martínez, aseguró que solo respetando los derechos humanos de todos los habitantes de nuestra nación es como podremos vivir en esa paz tan anhelada. El gobierno de la República tiene claro que privilegiar la paz y la vida es un acto de valor y de humanidad. El Partido del Trabajo, como aliado de esa política de respeto a la paz, la justicia. Y la protección a los derechos humanos no descansará en su lucha contra las desigualdades sociales y laborales. El diputado del PRI y presidente de la Comisión Asuntos Frontera Norte, Rubén Ignacio Moreira Valdés, señaló que en el día en el que se conmemoran los derechos humanos, debemos reflexionar sobre lo que sucede en nuestro país en este tema, ya que falta mucho por hacer para garantizarlos plenamente. Este año. La celebración del Día de los Derechos Humanos se orienta a reconocer la importante tarea que desempeñan los jóvenes para lograr que los derechos humanos se cumplan y no sean solamente intenciones. La diputada del PAN, Janet Melanie Murillo Chávez, aseguró que los derechos humanos en nuestro país, como en otras partes del mundo, se enfrentan a serios retos y amenazas constantes como la represión, la intolerancia y la censura. En nuestro país, la lucha a favor de los derechos humanos se ha librado de manera ardua teniendo como punto de inflexión la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el año 1990. Finalmente, la diputada de Morena, Erika Vanessa del Castillo Ibarra, señaló que en el actual gobierno se han hecho grandes atribuciones para defender los derechos humanos. Un principio fundamental de la Carta de las Naciones Unidas es... Derechos iguales para hombres y mujeres y la protección y el fomento de los derechos humanos de las mujeres como responsabilidad de todos los estados. Esta semana la Cámara de Diputados rechazó la minuta con proyecto de decreto que reforma los artículos 108 y 111 de la Constitución Política devuelta por el Senado en materia de fuero constitucional. Veamos lo que sucedió previamente, durante la discusión en lo general y en lo particular, el diputado de Morena Pablo Gómez Álvarez expresó lo siguiente: Los legisladores, dijo este senador, ahorita voy a decir su nombre, pueden ser juzgados por cualquier delito. Y lo que hicimos, o sea, hicieron los senadores con la minuta que enviamos a la Cámara de Diputados fue reducir dramáticamente el número de delitos por los cuales podrían ser juzgados los legisladores. Por el Partido Acción Nacional, el diputado Marcos Aguilar Vega anunció su, su voto en contra de la minuta. Nacional. En particular, la adición que remite el Senado en relación con la minuta que se discute no solo no significa un avance, sino que representa un franco retroceso en materia de combate a la impunidad. La diputada del PRI, María Alemán Muñoz Castillo, señaló que la minuta perjudica y aumenta la protección a los legisladores, ya que disminuye los delitos por los que pueden ser procesados. Si nosotros aceptamos la modificación del texto que está proponiendo el Senado de la República, estaríamos traicionando... La petición de la sociedad mexicana. Benjamín Robles Montoya, del Partido del Rechazó Trabajo, manifestó que la eliminación del fuero pena, es un reclamo social. Momento. La otra opción es rechazar la minuta del Senado, insistir en las modificaciones que les enviamos aquí, en cuyo caso el proyecto pues, no volvería a presentarse sino hasta el periodo siguiente de sesiones. La diputada de Movimiento Ciudadano, Adriana Gabriela Medina Ortiz, dijo que la minuta del Senado no quita el fuero y promueve la posibilidad de la coacción contra el poder legislativo. Se aprecia un afán por la simulación y una ceguera por servir y fortalecer a un poder centralizado propio de una mentalidad absolutista. Hay un afán simulador porque vende a la población la idea de querer retirar el fuero, cuando en realidad únicamente lo están limitando a una veintena de delitos. El diputado del PES, Francisco Javier Saldívar Camacho, exhortó a realizar un pues trabajo bien, colaborativo y bien, coordinado para, trabajar, para eliminar bien, inmunidades a bien, servidores bien, públicos. Lo cierto es que necesitamos del compromiso de todas las fuerzas parlamentarias para atender las preocupaciones de la gente. Porque si no trabajamos en equipo, fracara, fracasaremos en los retos que tenemos por delante. El diputado del Partido Verde Ecologista de México, Marco Antonio Gómez Alcántar, señaló que el fuero ha sido aprovechado por algunos malos servidores públicos para cometer ilícitos. Creo que todos estamos de acuerdo en que hoy en nuestro país se viven tiempos de cambio y que ya no hay cabida para los privilegios. La exigencia ciudadana es que nadie se encuentre por encima de la ley, de modo tal que el acceso a un puesto de elección popular ya no pueda significar que quienes lo ocupen estén exentos del castigo por los ilícitos que llegaran a cometer. Para concluir, el diputado del PRD, José Guadalupe Aguilera Rojas, anunció su voto en contra, al considerar que la minuta no es un avance en la consolidación de una democracia igualitaria. Buscaremos que sea. La autoridad jurisdiccional, quien lo resuelva. Pero queremos dejar claro ante toda la sociedad, ante las y los mexicanos, que de ninguna manera nuestro grupo parlamentario propondrá elementos que contribuyan a la impunidad o a la falta de transparencia. También el Pleno aprobó diversos dictámenes con proyecto de decreto de las comisiones de gobernación y población y de régimen, reglamentos y prácticas parlamentarias. Veamos. Con el objetivo de derogar la facultad de la Oficina de la Presidencia de la República para difundir y proyectar el derecho a la memoria de la Nación, en coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, y transferir esa atribución al Archivo General de la Nación, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, con 453 votos en favor, el dictamen que adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de Administración Pública Federal y de la General de Archivos en materia de derechos. A la memoria histórica. Contar con una memoria histórica es fundamental para saber de dónde venimos, hacia dónde vamos y construir, avanzar y, si es necesario, rectificar. Una memoria histórica fiable es fundamental para acercarnos a la eterna búsqueda de la verdad en hechos oscuros, pero también en momentos definitorios. En una democracia, los archivos pertenecen a sus ciudadanos. Los documentos que el Archivo General de la Nación custodia y a los que brinda acceso nos ayudan a reclamar nuestros derechos y a fortalecer la transparencia y rendición de cuentas. Por mayoría calificada con 396 votos, el Pleno de la Cámara también aprobó otorgar cada año la medalla Francisco Toledo, a efecto de reconocer y premiar a la o el artista comprometido socialmente que haya contribuido con su obra o acciones en la formación, defensa, conservación, rescate y difusión del patrimonio natural, cultural y artístico de México. Resulta pues de elemental justicia. Que rindamos merecido y permanente homenaje al maestro Francisco Toledo a través de un reconocimiento que a la vez eh, representa un incentivo virtuoso para detonar la potencialidad artística, culturales y de preservación del patrimonio y ensalzar las obras y trayectoria de quienes han dedicado su vida a tan notable apostolado. Permita también alentar a las generaciones futuras de México a trabajar en favor de proyectos productivos caracterizados por un claro enfoque social. El documento por el que se adiciona el numeral 5 al artículo 261 del Reglamento de la Cámara de Diputados fue emitido al Diario Oficial de la Federación para su publicación. Finalmente, con el objetivo de reconocer su carrera como gimnasta y quien recientemente fue galardonada con el Premio Nacional del Deporte 2019, la Cámara de Diputados aprobó, por unanimidad, con 350 votos, otorgar la medalla de reconocimiento al mérito deportivo a A. Alexa Citlali Moreno Medina. En noviembre del 2018, en Doha, Qatar, consiguió la medalla de bronce en el Mundial de Gimnasia. Así, se convirtió en la primer mexicana en obtener una presea en ese torneo. En su trayectoria cuenta con un total de 13 preseas. Alexa ha demostrado con sus participaciones en justas deportivas ser una de las mejores gimnastas en la historia de México. Pues en menos de un año ha obtenido para nuestro país dos medallas de oro. El documento, enviado para su publicación en el diario oficial de la Federación, indica que la presea se entregará en sesión solemne en el Salón de Plenos. Esta semana continuó la conmemoración de 2019 como Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Correspondió a los hablantes de las lenguas izcateca y cucapá hacer uso de la tribuna. Durante la sesión del martes 10, el promotor cultural y artesano Luis Miguel Rosales Jiménez, hablante de la lengua izteca, pidió a las y los diputados tomar decisiones que consideren indispensables para que su existencia y cultura milenaria no se extinga. Contó que a pesar del terreno desértico en el que viven y de la tecnología con la que cuentan, la cual podría ser considerada tradicional, ya que fue generada por el conocimiento de sus antepasados, han logrado generar su propio sustento, precario, pero que les ha permitido existir.

y la rinigna. y ya no recibí apoyo chicate cu suficiente ja y la rindí. diputados cu diputadas sa decisión cuenta destina chicané sa resarcí sa quise sella. se se viste ya ana en la sesión del jueves 12, Alfonso Tambo Ceseña contó ante el Pleno de la Cámara cómo se organiza su pueblo, los Cucapá de Sonora, para subsistir, aprovechando lo que les da la madre naturaleza, pero también de las necesidades de su comunidad, en la que no cuentan ni siquiera con una sola calle pavimentada. Asimismo, que luchen por mantener su cultura tradicional, por lo que pidió apoyos culturales para promover sus danzas y juegos tradicionales. Finalmente, indicó que su pueblo quiere imaginarse un futuro más próspero, antes de que se pierdan sus costumbres y tradiciones. <laughs> Los Mapil tra atnia noroeste de México, sureste de México, Chamarca. Matocat pech mercan wech o Osping. Mathekuk, pech chamart wech. Matxicook. Matxicoy hoka Baja California, chugwag ah pic two Muchas gracias por estar con nosotros en Parlamento Abierto. Los invitamos para que hagan sus comentarios en nuestras redes sociales con la etiqueta Parlamento Abierto TV. Participen. Hasta la próxima.